I want some fun. Aquí estamos en el Philips Stadium, donde ya no cabe nadie para un partidazo apasionante. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes. Este partido promete y mucho. Ya quiero que comience. La verdad que tenemos por delante dos equipos con un ataque espectacular. Así que cuidado con los contragolpes. Hartelijk dank en heel veel plezier. Tiempo de ponernos las pilas. Arranca el partido. Mucha presión en esa zona. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Pita la falta el árbitro y ahora ¿qué hace? Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Ahí se viene el ataque, pinta bien esta. Todo el costado es suyo. Mueven de un lado a otro el balón, se la pasan entre ellas nomás. ¡Qué buena atajada! Deja ir nomás la pelota. ¡Ahí va y le pega! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Víctor Chingakov metió centro peligroso. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable! Uno de los mejores goles que verán en la campaña. ¿Cuánto tiempo hacía, Fernando, que no veíamos jugadores con esta calidad y esta manera espectacular de marcar goles?
Y es que seguimos con el partido 1-0. Sacó bien ese centro. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. ¿Para cuándo llega el apoyo del equipo? Esperando con la pelota en los pies. ¡Cuánta destreza para sacarle el balón al rival! ¡Gran pase por arriba y promete! ¡Enorme paradón! ¡Esta es una de aquellas para ganar partidos! ¡Mira qué buen pasillo para esa pelota buena! Esta vez no pasa nada. Atentos que ahí nomás cae la pelota. Y acá termina el peligro. Ahí lo tienen, el árbitro ha decidido marcar penal. Ahora intentan sumar de nuevo. ¡Enorme a volar el arquero, el Superman! ¿Superman o un tigre bengal? Sin problemas para llegar a esa pelota. Se ilusiona con esta posibilidad. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. ¡Gran centro! Y hasta acá llegaron con la posesión. Buena bocha para Sigankov. Sigue adelante, buena conducción. Se va metiendo por el costado. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Se viene el tiro de esquina al área. A este defensor me parece que le gustan las películas de miedo, ojo. Ha tapado bien esa pelota. Y miradlo cómo se ve el muchacho atacando. Esa toca, mueva la pelota. ¡Ahí se viene! ¡Gol! Y hasta el segundo. Lo acaba de clavar. Vaya partido. ¡Ah!
Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Y por ahora el marcador está 2-0. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Se viene un momento importante para el partido. El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no. ¡Uy! De la que acaba de zafar. Estaban ya para sacarle la tarjeta. Solo le dijeron que esto no se repita. Mueven la pelota con mucha tranquilidad. El disparo bloqueado. ¡Viene ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Denis Popov. No se escucha desde acá, pero parecería que los jugadores le están diciendo al rival: vení, presiona, dale, quiero que me presionen, apúrate. Denis Popov. Maravilloso el centro. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Gran centro. Y el peligro que se esfuma, sino más. Denis Popov. Así es fácil, con la ventaja sostiene la posesión. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. Un pase al área que no llega a nada. ¿Lograrán achicar diferencias? ¡Ahí entró! ¡Cayó en el descuento! La repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Le pega con mucha fuerza, con mucha confianza y la pone donde él quiere, porque elige el primer palo y sorprende a todos. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque. Pasa la marca, pinta bien. Y excelente lo del defensor que recupera la posesión.
Denis Popov. ¡Cuánto aguante, Marito! ¡Cuánta pelota en movimiento! Víctor Tsingakov. Divino tesoro en el juego, en la pelota, en la posesión de balón, siempre apreciada por este equipo. Controla la pelota y sigue. Se queda con la pelota el rival. ¡Ojo que se puede venir la contra! Está usando el cuerpo para mantener la pelota. Y es así como se frena el rival. ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto? Mira cómo sigue con la pelotita atada. ¡Hay un disparo! Esto no le ha costado trabajo alguno. Habrá que advertirlo, pero este juego pasivo va a terminar castigándolos. Tapó bien ese centro. Se escapa la pelota, habrá córner ahora y tiro de esquina. Levanta la pelota. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Se animó. Se lo han perdido por nada. El vuelo y ve el peligro. Ambicioso el pase, a ver en qué resulta. Por si no les eran suficientes, ahí tienen el tercero. Nadie lo puede detener. Y Fernando, cae el tercero. Y el triplete de este jugador, es increíble. Cuando anda en racha, no hay quien lo pare. Y por ahora el marcador 3-1. Vladislav Supraya. Que no se vaya a complicar, que se quede en ese sector que va bien. ¿Qué pasó, referí? Tuvo que parar el partido, ahora hay tiro libre. Ahí va la pelota al área. Sigue el peligro después del rebarón ese. Bueno, y esto no pudo ser. Hasta ahí llegó. Ahí se viene la transición a toda velocidad.
¿Se acercarán al rival? ¡Y entra! Y volvemos a ver la repetición de este gol que no va a curar todas las heridas, pero por lo menos va a tranquilizar a la tribuna. Tres a dos en la pizarra, vaya festival de gol. Hacen circular la pelota, no se están desesperando para nada. Desde ahí no falla. Viene en el fondo, muy seguro. Y ahora tiene que decidir el árbitro. ¿Qué hará? Ya han perdido la pelota. Ha levantado bien esta pelota, que puede pasar algo. ¡Qué gran entrada! Pero esto sigue. Lo ha tomado muy fácil, mal centro al final. Ahí cuenta con apoyo. Víctor Tsingakov. Ahora hay peligro. ¿Cómo falló ese rechazo? Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Esa boche buena. Parecía buena la jugada, pero hasta ahí llegó. Saque de arco. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. ¡Ojo con este, viene! Gran acción defensiva. Y míralo cómo va, no lo detienen. ¡Qué buena recuperación! Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Después de esa entrada, ve la tarjeta amarilla. Y ahí va el centro. Acá ya no hay más peligro. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota.
guarda que voy a gritar. Una ocasión desperdiciada, aprovechada fácil por el arquero, que se queda tranquilo con el balón. El centro que termina con dominio del rival, pero pueden perderla. Víctor Zingakov. ¿Qué tal ese centro? Mirá qué bien lo resolvieron. Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Esa pelota no es más de ellos. El peligro hasta ahí llegó. Pasado este balón, acá hay peligro. ¡Se viene! Para ampliar diferencia, para ampliar la confianza. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario, y en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos, porque va a entrar con una calentura terrible al vestuario. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Ahí se quedó tapado en la defensa. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. Al córner al área. Este juega como mi cuñado al fútbol, horrible. Ha cortado muy bien. El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Esa pelota. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Logra tapar bien el balón. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Horrible, el córner terminó en el rival. Finaliza la primera parte del Philips Stadion. Le está saliendo un partido redondito a este jugador. La verdad que hoy ha tenido un partido redondito, ¿eh? Tocó la pelota, dominó la mitad de la cancha cuando quiso y cuando no quiso también mandó a ver. Tuvo una asistencia.
Se viene ya el segundo tiempo en el Philips Stadion. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Ahí va avanzando con la pelota. Ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Acomoda la bocha. Señor director, ¿es tan amable de ponerme, por favor, la reiteración del gol? Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Ahí salió para quedarse con el tiro de esquina. Que no hay forma de quitarle la pelota, muchacho. Es bueno el envío. Solo el arquero impide el segundo gol del partido. Los nervios lo traicionaron. Ahí va a meter el córner. ¡Guarda el arquero! Era la última papa frita de la mesa la pelota. Denis Popov ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Ahí va por los aires la pelota. ¡Gran centro! ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Víctor Chingakov. ¡Ese buen centro! Ya no hay nada acá, no pasa nada. A otra cosa. Hay presión, pero regresan bien a la portería. Ahí se le ve tocado. Quizás tendría que pedir el cambio. ¡Acá le puede pegar! Ahí tiene la pelota. ¿Y ahora qué puede hacer? Eligió el centro. Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya. Se viene acercando. La tiene pegadita a la raya. ¡Cómo era la del arquero! ¡Gran tapada! ¡Se aleja el peligro! La verdad que el público se vuelve loco aplaudiendo esta gran parada de su arquero. Ahora genera el peligro ahora que tiene la pelota. ¡Qué buena tapada! Y este equipo que decide mover el banco. Tiro de esquina justo al corazón del área. Recupera muy bien en su propia área. Ahí tratando de cuidar el balón. Hay mucho territorio por el extremo. Gran atajada.
Va la pelota desde el córner a la olla. Ah, no, pero ha despejado espantoso. Es sino más, ya no hay más peligro. Denis Popov. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. El árbitro dio la ley de la ventaja, pero luego frenó el partido. Y con elegancia revienta la pelota. Avanza sin parar. Por lo menos que le saque la tarjeta de crédito. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Ahí va el primer palo. Pero el arquero logra neutralizar todo esto. Tiene la pelota atadita a los pies. Fabulosa entrada acabamos de ver. Avanza hacia el arco rival. A continuación el lateral. Eso se llama proteger el balón. Cambia de dirección. Y ahí va. Ha llegado bien a bloquearlo. Aplausos para el keeper. Tremendo lo que ha hecho el arquero. Acá se viene una sustitución, Marito. Pelota que va al área con ganas. Se frustra el córner. La pelota bloqueada. Le queda todavía media hora al compromiso. Gran acción. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Ojo con esta contra, necesitan defensores. Pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. Formidable lo que ha hecho este defensor tapando el centro. Víctor Tsingakov. ¡Esta goleada inolvidable! Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, ¿eh? Porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir.
La verdad que los del banco no quieren ver el festival que está pasando en la cancha, ¿eh? No saben dónde están parados. Con esto la pizarra se pone 6-2. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Ahí transporta la pelota y en terreno rival. Maravillosa acción defensiva. Protege bien la pelota bajo presión. Aguanta bien esa presión, la cuida. Llegó la bocha al área y la rechazan. Tremendo lo que hizo el guardameta. Y fíjate que estaba muy... muy cerquita del arquero y sin embargo este supo responder al disparo. Ha decidido el entrenador realizar un cambio. Al córner al área. Ya es córner, es cosa del pasado. Y le da nomás. Sigue el peligro después del rebalón ese. Peligrosísimo tiro libre. Aprovecha bien el regalo el arquero, no todo será fácil en el partido. Disparo peligroso. ¡Cero! Le pegó desde el estacionamiento, con un tubo le ha pegado. Lo agarró el arquero tomando mate, ¿eh? Porque fíjate que estaba lejos del arco y sin embargo esa pelota entró. Bueno, la verdad que ese gol cayó como un balde de agua fría, ¿eh? Se alejan más en el marcador y fíjate, el técnico la carita. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Ahí tratando de cuidar el balón. Carlos Auski. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Salvador ahí en ese cruce. Le sacan de encima la pelota. ¿Quién va por ella? Traoré. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Le quedan 20 minutos al partido. Qué buena pelota por arriba. Se viene el área, pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota. Gana muy bien, pero ahora con la presión, ¿cuánto tiempo podrán aguantar? Y ahí le quedó la pelota, Armas. Traoré.
Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Señores, volvemos al tiki-taka que resulta imposible defender. Y bueno, señores, cuando se tiene confianza, hay que darle. La distancia era bastante larga, pero le dio con alma y vida y la clavó. Ha caído una catarata de goles en este partido. ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo, acá puede haber algo! ¡Qué bien le pegó a Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. ¡Lo metió! ¡Uno, dos, tres! ¡Tripleta! Este no te perdona, ¿eh? Desde cualquier parte del campo está anotando. Es un pedazo de jugadorazo. Amigos de EA Sports, vamos a tener que pararnos. Vamos a tener que aplaudir a este pedazo de jugador que con este... Es el tercero que marca en este partido. Espectacular lo que está haciendo. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Genial cómo llegó para recuperar. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. Ahí le ha llegado al arquero un regalo empaquetado con todo y moño. Entrega express. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Gran manera de interceptarla. Ojo que llevamos peligro. Bien, lo cortó. Y ahí concediendo un córner. Pelota que va al área con ganas. No despeja bien la pelota, sigue ahí. Lo ha hecho muy bien para cortar. Ahí va defendiendo la posesión, poniendo el cuerpo. Siga, siga, dice el referí. Muy fuerte abajo, esto debería ser tarjeta. Le van a sacar la amarilla. Sí, señor. Para mí, muy bien amonestado.
pierden la posesión. Y ahí la tienen, a la pierde, una maravilla. Esta puede ser buena para la contra. Pero perdieron la pelota. Contundente, logra mantenerse en pie. Carlos Auski. Siga, siga, dice el árbitro. Traoré. Ahí va avanzando con la pelota. Pero el gran trabajo defensivo corta todo el ataque. Se queda de nuevo con el balón. Logra tapar bien el balón. Cómo se están tomando las manos a la cabeza, un error espantoso del arquero. Bueno, señores, esta jugada se la vamos a tener que poner a aquellos que quieren ser arqueros, porque la equivocación del arquero se le vuelve en contra y casi le hacen el gol. Esta película es de terror para los arqueros. Está un par de pases de ponerse peligroso. Llega muy bien a reventarla. Se viene el tiro libre ahora. Se le fue el balón, así nomás. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. Ojo con esto, peligro de gol. ¡Gol! Un poco tarde, dirán, ¿no? Bueno, al menos lo han anotado. Increíble que puedan remontarlo. Dudo que puedan hacer algo más de lo que hasta ahora lograron. Y ahí lo vemos, Marito, el esfuerzo del arquero, pero no alcanzó. Fíjate que la fuerza del tiro le venció la mano. Amplio marcador en esto que es un festival de goles. Avance en carrera con la pelota controlada. Pasa con la acción al medio. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ese esférico es de ellos. Tiene la pelota atadita a los pies. Carlos Auski. Traoré.
Increíble cómo resiste el rival. Tapa bien el balón. Mira qué bien cómo sacó la pelota. Mira la trayectoria de la pelota. Esta es clara de gol. Atajado, la pelota se escapa. Puede avanzar un poco más por ahí. Intenta por un carril interior. Se queda con la pelota el rival. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Asumiendo muchos riesgos, ¿dejaron a los defensas sumidos en tortugas o qué? El palo dice que no. Y esto se termina acá. Nada de cambiar de rumbo, que vaya por ahí. ¡El disparo en el palo largo! Ni se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. No está para nada contento con ese disparo. Lo intentó, que es lo importante, pero mira dónde salió. ¡Este el remate! Y al portero le cayó nada más que un peluchito, parecía. Viene arriba la presión tratando de recuperarla. La hace bien para interceptar. Y ahí la tienen a la pierna. Más claro que el agua, la tiene. Se viene solo, se viene, se viene. ¡Ahí está! Los rivales, me parece, van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro, que apaguen el juego. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba, y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Ahora no sé lo que puede pasar en el vestuario. Si se sigue manteniendo esta diferencia, el técnico no se lo ve contento. Y agárrense, muchachos. Se termina el partido. Este es todo. La visita se lleva la victoria. Vaya motivación la que arrastran además de esto. Señores, ¿cómo no van a festejar? Tuvieron un partido espectacular. Trabajaron muy bien durante la semana. Y bueno, le han dado una alegría a su muchacho.